era la imagen de la tarde, la imagen de la jornada. Juanmi Becerra era titular en el Atlético Sanluqueño, después de haberlo despedido oficialmente con todos los honores, hacía el pasillo, el primer paseillo, no pasillo, el primer paseillo de su equipo de toreros, el Atlético Sanluqueño, en la liguilla de ascenso. Estas imágenes las pudieron ver ustedes y cientos de aficionados de toda España, gracias a la labor de los compañeros de esta casa, de Costa Noroeste Televisión, que pusieron todo su empeño para que ustedes pudieran en casa ver a su equipo, al Atlético Sanluqueño, que no defraudó. La verdad es que una primera parte sin más pena, con más pena que gloria, bien es cierto, pero una segunda en la que los verdiblancos merecieron mucho más recompensa. Al final, empate a cero, las espadas en todo lo alto y no sabemos si Juanmi podrá jugar o no, pero por el momento lo conseguido, conseguido está, y pese a que algunos eran muy pesimistas con la opción de que Juanmi volviera a jugar esta temporada con la elástica verde y blanca, al final las gestiones realizadas desde el club dieron sus frutos y Juanmi Becerra fue de la partida. Ojalá pueda volver a hacerlo, esto será señal inequívoca de que el sanluqueño sigue adelante en esta categoría, en esta eliminatoria, en la que el conjunto del Córdoba B perdía en casa 1-2, el Alcalá ganaba 2-1 después de ir ganando 2-0 durante todo el encuentro, y el San Fernando terminó empatando gracias a un gol en las posteriores del encuentro que hizo justicia. A lo visto en el Bahía Sur, incluso se quedó corto porque mereció mucho más el equipo de Ñoño Méndez. En definitiva, que arrancó la promoción de ascenso. También continuó la competición en la tercera división andaluza, donde al Rayo le cayeron 6 goles en su desplazamiento ante la Salle de Puerto Real. Cabreo monumental en la expedición rayista, que ve cómo se alejan las opciones de quedar entre los 4 primeros clasificados, aunque como ya saben, es más que posible que tanto Juve como Rayo puedan acceder a la segunda división andaluza por la vía administrativa, la vía de la remodelación de categoría, que va a permitir que hasta 10 equipos asciendan en esta tercera división. Hoy vamos a hablarles en la segunda parte de nuestro programa. Estarán aquí con nosotros Pelón y también Antonio Jesús. Estarán sentados junto con nuestro compañero Álvaro Rodríguez para analizar el partido que pudimos ver a través de las cámaras de Costa Noroeste Televisión y que, bueno, pues nos deja, yo creo que un buen sabor de boca. Después de visto lo visto, el Nájera no es superior al sanluqueño, ni muchísimo menos. Y si el sanluqueño es fiel a su propia idiosincrasia y a su forma de juego, va a ser equipo de siguiente eliminatoria, de segunda eliminatoria, de semifinales, que así se llaman, la segunda eliminatoria en esta fase de ascenso a la segunda división B. Está la tercera ronda, la semifinal y la final, que será el último partido donde ya todos estarán en las mismas condiciones de ascender. Ahora en esta primera ya saben que solo podrán ascender 9 de los 18 primeros equipos clasificados durante la liga regular. En esta primera mano, el Córdoba, que ya le hemos dicho, no ha comenzado con buen pie. Parece que lo va a pasar difícil ante el todopoderoso Lorca, un equipo, el lorquino, que con muy buenas artes parece que está llamado a ocupar plaza de ascenso directo en esta primera eliminatoria. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Habrá que jugar todavía el partido de ida, pero lo tiene difícil el Córdoba B en esta eliminatoria. Y por contra, bueno, por contra también en esta misma línea, en la línea de tener opciones, está un viejo conocido, el Prat, el conjunto catalán que venció por 3-1 en su eliminatoria y que deja casi encarrilada el pase a la segunda división B del fútbol español en esta primera oportunidad. En fin, que si les parece vamos a comenzar nuestro programa, luego en la segunda parte estará Pelón, estará Antonio Jesús, estará Álvaro y nosotros vamos a arrancar hablándoles de ciclismo de mountain bike. Vemos imágenes y analizamos la participación del joven biker sanluqueño Rafa Vega Tirado del conjunto del IEDES Centauro Bike, que estamos viendo ya imágenes, el pasado domingo, día 22 de mayo, tomaba la salida en la tercera prueba puntuable para el circuito provincial de Cádiz, Maratón BTT, en la localidad de Bornos. A los más de 300 corredores les esperaban un recorrido de 63 kilómetros y 1.500 metros de desnivel que discurría por la zona del Pantano, Pinares y el mítico Cerro Mata Jaca.
un trazado en el que predominó, predominaban las zonas rocosas y en el que era muy difícil la conducción. El joven biker sanluqueño Rafa Recatirado del equipo IED Centauros Bike quedó en segunda posición en la categoría sub-23, entrando en la meta con un tiempo de 2 horas 55 minutos y en la posición 19ª en la general, continuando así en la primera posición de la general del circuito provincial de maratón BTT categoría sub-23. El vencedor de esta prueba fue Antonio Benítez, empleando un tiempo de 2 horas 43 minutos. La próxima cita de esta prueba será esta misma semana, donde asistirá nuestro paisano a la Vuelta Andalucía Maratón BTT durante los días 26-29 de mayo, que se disputará entre las localidades de Lucena, Córdoba, Listán, San Pedro y San Pedro de Alcántara de Málaga y los barrios de Cádiz. Enhorabuena a Rafa y mucha suerte en esa próxima prueba del Campeonato de Andalucía. Vamos a continuar adelante y vamos a hablarles de otro deporte que ya tuvo una pasada temporada, el pasado verano concretamente, una cita preparatoria en Sanlúcar de Barrameda. Ya se celebró el año pasado el primer trofeo andaluz de Dirt Track, una de las pruebas puntuales, se celebró en Sanlúcar de Barrameda y precisamente en la jornada del sábado se presentaba en Conil el Campeonato Andaluz, en este caso el Trofeo Andaluz, que organizado por un club sanluqueño, esta es la novedad de este año, pues concretamente el Club Deportivo Motor Speed Event va a organizar este Club Deportivo todas las pruebas, concretamente las 9 pruebas que se van a disputar este año en el calendario andaluz, pues este trofeo no es el Campeonato de Andalucía, es Trofeo Andaluz de Dirt Track y bueno, pues 9 pruebas, 4 en la provincia de Sevilla, 5 en la provincia de Cádiz, una de esas 5 el 13 de agosto en Sanlúcar de Barrameda. Vemos ya imágenes de la presentación ayer en Conil de la Frontera de esta cita, una presentación a la que bueno, pues asistieron diferentes medios de comunicación de todo el país y que van a dar cobertura a una prueba que organizada este año de manera única por los componentes del Club Deportivo Motor Speed de Sanlúcar de Barrameda, van a tener eso, 9 pruebas, concretamente 5 de ellas en la provincia de Cádiz, 4 en Sevilla y la de Sanlúcar se celebrará el 13 de agosto. Esta presentación que estamos viendo se celebró en el circuito KR24 de Conil de la Frontera. Hasta allí se fueron nuestros compañeros para estar la tarde de sábado en la presentación de este cartel, al que también asistió el delegado municipal de deportes del Ayuntamiento de Sanlúcar, Jesús Villegas. Nos quedamos con la presentación. Para que nos diga unas palabras. Buenos días a todos. A ver, podríamos empezar haciendo un poco de historia. El año pasado, unos locos que les gustaba el dirt track vinieron a la federación a decirnos que se podía hacer un campeonato. Lógicamente, la idea fue bien aceptada. Y de lo que parecía que era eso, una locura de un sueño de verano de alguien, salió posiblemente el mejor trofeo que se organizó el año pasado en Andalucía. Eso ha hecho que este año nos lo tomemos con más ganas. Que muchas entidades locales, ayuntamientos, diputaciones y otros, la propia Junta de Andalucía, empiece a creer más en nosotros y en esta especialidad tan atractiva y tan espectacular.
aquí tenemos presente, bienvenido, agradecido tanto a representantes del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda como del Ayuntamiento de Conil. Y como digo, esperamos que esto sea un gran año para el Dirt Track en Andalucía. Sabemos que quieren venir gente de fuera a participar, porque no es una especialidad que en España tenga mucha gente. Aprovecho para darle la bienvenida y agradecerle la asistencia a un gran número de pilotos que veo por ahí. Al RR, que ganó el otro día. Al Javi Alvíez, que estuvo a punto de darnos otra alegría. Marquito, que está aquí en su casa. Aquí sí que no te va a ganar nadie, Marco. Jorge Arroyo, el Coco, que está por ahí también. Choco, también. El que me repara el coche, por cierto. A ver si me lo suelta ya, que lleva 3 días allí y no lo arregla. Y bueno, no me quiero enrollar más. De verdad quiero que los protagonistas seáis vosotros. Tenemos mucha ilusión en este campeonato. Creemos que va a ser un gran campeonato y que puede servir de ejemplo para embriones de otros campeonatos por ahí que creen que aquí las cosas se hacen bien, y como lo creen y nosotros también lo creemos, pues lo haremos bien. Muchas gracias. Esta carrera, al igual que, como hemos dicho, del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, su delegado de deporte, Jesús Villegas, dirá también unas palabras ahora. Hola, buenos días. Bueno, yo solamente quiero agradecer a este grupo de amigos de haber intentado organizar este campeonato, que para ellos va a ser la explosión para conocerle, no solamente en Andalucía, sino en toda España. Enhorabuena. Y yo solamente invitaros en Sanlúcar de Barrameda el día 13 de agosto para que veáis allí uno de los espectáculos que vamos a ver de este gran campeonato que es el Campeonato de Andalucía de Distrás. Buenos días y buenas tardes. Sube para arriba el señor don José Ramírez, de KR24, claro. Un fuerte aplauso para él también. A todos y nada, estar agradecido de que hayan cogido este sitio como referencia para hacer este campeonato, y esperamos que este año que salga bien como el año pasado y que se intente de hacer bien en todos los circuitos donde se va a hacer. Y ya está, nada más. Bueno, pues ahora algunos de los organizadores tendrá que decir algunas palabras también, ¿no? Venga, ¿alguien en representación? Bueno, buenas tardes. Estamos aquí reunidos, creo, con un grupo de gente que le hemos puesto mucho empeño a esto. Con el empeño que le hemos puesto, creo que va a salir bien, ¿vale? Gracias a todos los patrocinadores que estáis aquí, a los pilotos, que el año pasado la verdad que salió bastante bien, no lo esperábamos. Hay aquí una persona que fue el que me propuso, que está por ahí escondido, que es Jorge Molina, me propuso esto. Y el año pasado, pues, me tiré al toro, la verdad, con ayuda de la federación, con ayuda de los patrocinios, de todo el mundo, y salió bastante bien. Y este año, pues, hemos decidido, pues, bueno, arriesgarnos más y hacernos promotores. Somos tres personas que estamos aquí, representantes, incluyendo uno que está también por ahí detrás, que es gran parte de esto, que se llama José María Escobar, y Chico, para los que lo conocemos. Y bueno, el empeño el que estamos poniendo, a ver, y espero que salga todo como debe de salir. Gracias a todos por vuestra asistencia y a los patrocinadores, por supuesto. Sin ellos no podría haber llegado esto a donde ha llegado. Y gracias a los políticos que han estado aquí representando a cada ayuntamiento. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues vamos a comenzar ahora en breve con el desarrollo de las pruebas. Se realizará, os voy a explicar un poco cómo va ahí, ¿vale? ¿De acuerdo? El desarrollo de las pruebas se realizará entre las provincias de Cádiz y Sevilla, con un total de 9 pruebas puntuables, las cuales serán Morón de la Frontera, Dos Hermanas, 2 pruebas aquí en Conil, en este espectacular circuito, como siempre, en el Palmar de Troya, Los Palacios, Trebujena, Chiclana, Sanlúcar de Barrameda. Será la prueba final, ¿vale? La que cerrará el campeonato. Las categorías serán 4, repartidas en las categorías de Open, Master, Promo y Alevín. ¿De acuerdo? Haciendo un nuevo inciso en los colaboradores, nombrar al señor Jorge Arroyo, que vaya subiendo por aquí. Los que estáis por aquí, por favor, que suban para una foto, de Dos Hermanas, por ser nuestro principal colaborador. A Bebidas Energéticas Locura, que también vemos por aquí. Motos Muriel, Lubricantes Web Grupo Ciodil,
Ford Lebrija, Jesús Ruiz e Hijo, Motos Nebralejo, Agencia de Viaje Zafiro, Inmobiliaret, Compra y Venta de Oro en Sanlúcar, Chipiona, Agencia de Viaje, El Rumbo, Choco Auto, que también veíamos por aquí, que vaya subiendo, Motor Viaje Sevilla, Eduardo Castro, que no sé si he visto por ahí a alguien en representación, Motor Andaluz, Gasolineras BP Sanlúcar, Corredoría de Seguros Coeabu, Autocares Zambrano, Recambio Rami, BDT, Desarrollos Tecnológicos, Frío Doñana, Diseño Gráfico, Coco Motos, Giwi, Motor Sport, Moto Desguace, Tor Racing, Carpasqueo, Circuito KR24 de Conil, por supuesto a la Federación Andaluza. Bueno, pues ahí hemos visto un extracto de lo sucedido el pasado sábado en Conil, donde el presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, de Motocross, Juan Álvarez, hacía los honores de la presentación de este trofeo andaluz, que como hemos escuchado, se cerrará, Dios mediante, el 13 de agosto en Sanlúcar de Barrameda, concretamente en el campo de fútbol del instituto de Francisco Pacheco, de toda la vida de Dios. O sea que será en una pista especial que ya se adaptará y que permitirá que Sanlúcar cierre esta prueba, este calendario de pruebas. De un deporte bastante llamativo, un deporte que quizás sea desconocido para la gran parte de la afición, pero que es súper espectacular, con imágenes de una prueba, de un entrenamiento realizado en ese magnífico circuito de Conil. Les dejamos, hacemos una pequeña pausa para la publi y a la vuelta estamos con el bloque del fútbol, con el sanluqueño, con Antonio Jesús y con Pelón. Here I go. Yeah.
Pues de vuelta de la publicidad, ahora sí, vamos a dedicar la próxima hora prácticamente de programa a la actualidad del Atlético Sanluqueño, equipo que, como ya vieron ustedes en la jornada del sábado, lo vamos en directo aquí a través de Costa Noreste Televisión, empataba 0 en Logroño, en Nájera. Nájera 0, Atlético Sanluqueño 0, un resultado que deja las espadas en todo lo alto de cara al próximo domingo, 9:30 de la noche, Estadio Municipal de Deportes del Palmar. Y como les decíamos en la primera parte del programa, en esta segunda están con nosotros dos debutantes en Liguilla de Ascenso. Lo primero es presentarlos a los dos debutantes, luego presentaremos también a nuestro tercer invitado, a mi derecha, nuestro amigo Antonio, Antonio puede ser Antonio cualquiera, pero no, este Antonio es un Antonio muy especial, se llama Pelón, muy buenas, hola. Amigo Pelón, bienvenido, y a su otro lado, el otro Antonio, hoy somos todos Antonios, excepto nuestro amigo Álvaro, que muy buenas Álvaro. Te llamas Álvaro Antonio. Buenas tardes. No me llamo Álvaro Antonio. No, mi padre, que es el espacio número uno, me llama Antonio. Se llama Antonio. O sea, aquí va todo de Antonios. Esto es una cosa muy particular que tenemos en nuestro programa. En fin, a los dos, en principio, ¿sensaciones de vuestro debut en una liguilla? La verdad que bien, nos encontramos bien. La verdad que no hicimos un partido como estamos habitualmente, pero de momento bien. Uh-huh. Antonio. Para mí también, yo cuando entré, pues, la sensación de entrar al campo es de comerte el campo y nada, y muy bien, muy contento por empezar jugando a la liguilla. Bueno, pues se empezó a jugar a la liguilla con un resultado de empate a 0, un empate que ya les digo, deja las espadas en todo lo alto, partidazo el que vamos a ver el domingo en el Palmar a partir de las 9:30, y las sensaciones, Álvaro, desde fuera, ¿cuáles son las que deja el equipo? Hombre, las sensaciones desde fuera, pues... Yo, según estuve viendo la retransmisión, los primeros 20 minutos estuvo el equipo, no te digo dudoso, pero sí cauto. Estaba más preocupado de en principio, fijaba las marcas, meterse en el papel de lo que el Michel había estado hablando durante la semana, que no se pasara ningún detalle por encima, ¿no? Una vez que el equipo se asentó un poquito, pues demostró los otros 70 minutos de que es superior al rival, por lo menos en este partido. El amigo Pelón, pues, se erigió en el jefe de la defensa, estuvo atento al corte como siempre está, se fajó con un delantero que yo creo que es de los graciosillos, de estos tanques que no te dejan moverte. Y hombre, la alegría de cuando entró aquí el amigo Antonio, de que revolucionó un poquito el partido de cara al último cuarto de campo, que era lo que nos estaba faltando un poco, ¿no? Yo creo que con la entrada de él fue cuando vino las ocasiones de Mar. Entramos ya en una dinámica un poquito más de decir vamos a por el partido, y por desgracia pues no nos pudimos traer, como se dice, los tres puntos, pero... Uh-huh. Pero vamos, que el partido bastante bien, ¿no? Hay una cosa que sí me gusta puntualizarla, ¿no? Desde que hace ya 3 o 4 años dijo el amigo Mourinho que empatar a 0 en casa en una eliminatoria doble partido es un resultado bueno, parece que es verdad. Yo creo que no, mira, nosotros hemos jugado en casa de ellos y no han sido capaces de ganarnos. Ellos tienen que venir aquí a casa y nosotros sí le vamos a ganar. O sea, que el primer round yo creo que es para nosotros que ellos no hayan podido ganar en su casa, ¿no? Sobre todo que no nos haya podido marcar ningún gol, que le hubiera dado ventaja, aunque sí es cierto que la ventaja hubiera sido aprovechar alguna de las ocasiones que tuvimos, francas ocasiones, claras ocasiones, que en otro partido cualquiera te hubiera entrado dándote el botecito en el trasero y entra, y en este caso la fortuna no estuvo con el sanluqueño en esta oportunidad. Pero argumentos se exhibieron, en la segunda parte sobre todo. En una primera parte en la que, bien es cierto, el equipo quizás salió un poco a verla venir, también teniendo en cuenta que muchos erais debutantes en una liguilla de ascenso, en un partido como este. La primera mitad de la primera eliminatoria siempre suele ser una eliminatoria tirada por tierra, prácticamente por los dos equipos, y el guión se reprodujo literalmente. La primera mitad, ninguno, ni el Nájera ni el Atlético Sanluqueño, hicieron un juego vistoso, ninguno hizo el fútbol que habitualmente hace, y todo se dejó para la segunda mitad. Una segunda mitad en la que la gasolina del sanluqueño fue de estas que utilizan los aviones, queroseno de última generación,
mientras que la gasolina que tenía en la sala ya le llegaba de cuarta o quinta generación y se notó, especialmente a partir del minuto 50 de partido, 60 prácticamente, una diferencia abismal en la forma física de un equipo y otro, uno que terminó pidiendo la hora con estiramientos constantes y otro que parecía que a ver si podíamos seguir con el partido y ya hacíamos los 180 minutos consecutivos, ¿no, Antonio? Hombre, la verdad que sí, que el trabajo de Chema se está notando y la verdad que nos encontramos muy bien. Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar repasando lo sucedido en este fin de semana para los cuatro equipos de la Segunda División B que intentan promocionar a la Segunda División A y los cuatro de la Tercera División que intentan promocionar a la Segunda División B. Pues estamos con los de, en este caso, el ascenso a la Segunda División B. Nasara 0, Atlético Sanluqueño 0, Alcalá 2, Langreo 1, un partido que el Alcalá vencía cómodamente por 2-0 hasta prácticamente la recta final del encuentro, donde el Langreo mete un gol que hace peligrar la eliminatoria, puesto que, hombre, marcar un gol en campo contrario es importante. En este caso, un gol, una victoria por la mínima del Langreo, daría el paso al conjunto visitante. El San Fernando consiguió lo contrario, empatar al conjunto catalán del Europa en la recta final del encuentro. Los catalanes se adelantaron en el marcador y el San Fernando dispuso de algunas ocasiones claras para haber incluso ganado este partido, pero lo cierto es que se le pone francamente difícil la eliminatoria del conjunto isleño, más aún lo tiene el Córdoba B en este primer intento. Perdió 1-2 ante un potente Lorca Deportiva que, según cuentan las crónicas, es el máximo favorito de los 18, el equipo más fuerte de los campeones para conseguir el ascenso directamente en esta primera eliminatoria. Vamos con los de la Segunda División B. Ahí estamos en el intento de ascenso a la Segunda División A. Sevilla Atlético 0, Sucuéllamos 0, Cádiz 0. Este resultado está mal. Claro, está cambiado. El Sevilla Atlético Sucuéllamos acabó con victoria del Sevilla Atlético. Creo que perdió. Lo tenemos que ver. Este resultado está mal. El Cádiz empató a 0, el Toledo empató a 0 con el empató a 1 con el Real Murcia y el UCAM Murcia ganó 2-1 frente al Real Madrid Castilla. En un partido, bueno, pues que además pudimos ver por Real Madrid Televisión y que bueno, pues se adelantó el conjunto del Real Madrid Castilla, donde no estuvo convocado nuestro paisano Lazo. Y al final, pues, Lucas Murcia con dos goles de Iván Aguilar, el ex del Jerez Deportivo, conseguía darle la vuelta al marcador. Bueno, pues, en tanto que nuestros compañeros me confirman los resultados del Sevilla, por favor, que está, creo que bailado el número, no está bien puesto, creo que empate a 1, me parece recordar ese partido. Vamos a entrar ya en materia. Vamos a recordar en imágenes lo sucedido el pasado sábado en La Rioja, concretamente en Nájera. Una población de 8.300 habitantes que se volcó con su equipo, como no podía ser de otra manera, y donde el Atlético Sanluqueño consiguió un empate importante. Antes, el viaje, un viaje largo, un viaje en autobús hasta Logroño, después de más de 11 horas de largo peregrinar, llegasteis a un hotel con muy buenas instalaciones, pudisteis descansar. Allí os recibió nuestro amigo Jesús, al que le enviamos de aquí un fuerte abrazo. Fue un cicerone magnífico, ¿no? Enseñó Logroño, porque os quedasteis en Logroño. Sí, estuvo desde que llegamos allí al centro de la ciudad, estuvo él con su mujer y su niña, y la verdad que el paseo que tuvimos por el centro, porque el hotel estuvo en el centro de la... Pues la verdad que muy bien, nos enseñó, habló con nosotros y también por lo que he escuchado... Estuvo comentando el partido luego para ahí la tele. Ahí está. Que en un viaje de estos que... Vaya tela. Pues en verdad no se hizo tan largo. Sí, hombre, con los campeonatos de cartas y todo esto que organizáis, que gana siempre Pelón, no sé por qué tienes esa fama tú de... Yo, ¿verdad? Sí. Yo no jugué, Star, Mar, Christian... Tú no, tío. Para acá y estuve un poquito más de... Ahí hay un campeonato de Rentoy, ahora.
hay un campeonato de centroid dentro del autobús, ¿no? Y cuanto más largo es el viaje, más opciones da a que se gane o se pierdan partidos, ¿no? Y Antonio Jesús no juega turno. No, yo sí que juego. Me hace de 13 horas metido en el autobús. ¿Y cómo va la cosa, el campeonato? Yo sé que gano siempre. Sí, ¿no? Siempre. ¿Pero por qué haces trampuchería? No, hombre, ¿no? Si es que tú soy muy bueno, ¿no? Que eres muy hábil, como en el campo. Soy muy bueno. Muy hábil, ¿no? En fin. Bueno, pues llegasteis bien, comisteis bien, descansasteis bien. Al día siguiente la charleta del míster, con el vídeo, con el análisis. ¿Se conocía bien José al rival? Hombre, los vídeos y los informes que nos dio a nosotros fue lo que nos hizo en el partido. Aunque en realidad tampoco nos fijábamos mucho en el rival. Porque José no es mucho de estudiar al rival. Son ¿no? pequeños detalles, porque es normal, o tiene que saber quién es uno, quién es otro, dónde puede tener ellos el punto más flaco, pero nosotros íbamos a intentar hacer nuestro juego y nos mirábamos nada más que nosotros mismos. Si nosotros éramos capaces de hacer nuestro juego, sabíamos que nos podíamos llevar. Porque José no es pesado, el hombre no trabaja mucho los partidos previos, no da la lata pidiéndote 50 vídeos, el hombre no se preocupa José mucho. José, desde el principio, siempre con nuestro equipo. Siempre él dice que dependemos nosotros mismos. Está claro, pero que no deja pasar ni un detalle claro del rival. Claro que los informes pues, siempre vienen bien. Está claro que sí. Bueno, ¿os sorprendió? ¿Dio algo del campo una vez que llegasteis allí? El llegar. Lo primero es llegar, ¿no? Porque el autobús se queda a cuántos metros de la entrada del campo. No se queda a tanto porque nos dejan entrar más, pero los callejones como si fuera por el Cortijo de la Fuente por ahí. Madre mía. A mí hay un amigo, al que saludo desde aquí, que en el partido, me manda un WhatsApp y me dice que estaba escuchando de fondo a los aficionados del Nazara pidiendo la hora. Y digo, no, hombre, no están pidiendo la hora. Y dice, sí, escucha. Están pidiendo la hora porque quieren llegar pronto a su casa. Porque salir de ahí antes de que anochezca tiene que ser. Dice, de ahí te dice, mira, que ha terminado el partido, estaba oscuro. Y tiene que salir a oscura de ese campo. Y te digo yo que hay más de uno y más de una que no sale. O sea, que estaban pidiendo la hora para terminar el partido tempranito, antes de que anocheciera para poder llegar a su casa. Porque el campo, la verdad es que... Está escondido. Tiene su historia, ¿eh? Para nosotros hacer el directo, contactamos con todas las empresas que hacen estas cosas y todo el mundo nos decía, pero... ¿No podéis decirle que jueguen en otro campo de otra ciudad? En un agujero metido dentro de la montaña. Dentro de una montaña, en un agujero metido increíble dónde estaba ese campo metido. De hecho, ellos no entrenan allí. No, entrenan un campo de césped artificial, que es el que nosotros íbamos a entrenar cuando llegamos, pero al final por el tiempo y eso de las horas que llegamos no pudimos. Uh-huh. Y para llevar las cosas al vestuario tuvieron que coger coche que alquiló Juanmi. Y eso para que Rafael... Bueno, esa fue la primera gran sorpresa con la que os encontrasteis el día antes, ¿no? Que llegar al hotel, llegasteis sobre las 9 más o menos de la noche, y ver aparecer a Juanmi Becerra vestido de militar, con su chándal, con su escudito de la Marina, fue un momento emocionante, ¿no? Hombre, la verdad que sí, que cuando tú te enteras que es lo más seguro que venga Juanmi, después de ver... ¿Cuándo os enteráis vosotros? Más o menos en autobús. En el autobús, incluso el día antes había rumores, pero no era cierto todavía. No lo tenéis claro, ¿no? No tampoco se os había querido adelantar, aunque... Claro, pero en verdad es lo más bonito que vivimos. Cuando llegamos allí estábamos comiendo y él llegó, pues fue una alegría muy grande. Fue lo mejor que pasó porque es un futbolista importante en el equipo. Y sobre todo una gran persona, ¿no? Para mí él lo tiene todo. Como persona, como futbolista, como compañero, lo tiene todo. Y después el valor que hizo de coger, alquilar un coche desde Ferrol hasta Las Riojas solo, en carretera, llegar, jugar, jugó como jugó, porque siempre el bicho está siempre ahí. Es que un valor fijo en una semana entera sin entrenar y él le da igual. Y después ya cuando terminó... Después cuando terminó ya el partido, nos íbamos a autobús, empezó a llorar y la verdad que fue un momento... Bueno, pero llora, pero tiene que pensar que al igual... hay más ocasiones con las que jugar con su equipo. Hombre, está claro. Porque yo después de la despedida del primer día decía, bueno, espérate, que vamos a perder a un futbolista muy importante para nosotros, ¿no? Y verlo jugar ayer, el sábado, quiero decir, a mí me dio una satisfacción, una alegría enorme, y de aquí hay que reconocer la labor de todas las personas que han hecho posible que Juanmi Becerra haya jugado con el equipo, porque la verdad es que
es difícil, ¿no? Es difícil que se dé permiso en un fin de semana. Y es cierto que también estaba cerca, relativamente, porque se pegó 6 horas de coche, ¿eh? 6 horas para ir y 6 horas para volver, o sea que no estaba tan cerca. Pero cuando menos se hizo la gestión, se consiguió, y al fin y al cabo es un tema importante que, bueno, pues, además yo creo que sirvió además de efecto moral, ¿no? Para todos ver a Juanmi, verlo allí, era como que estamos todos y estamos todos seguros y... Hombre, está claro que contra más gente de nosotros haya, mejor. Es igual como el caso de Dani Herrera. También cogió su coche con un amigo suyo y estuvo allí con nosotros. Y se plantó allí, ¿no? Y eso siempre... nos hubiéramos gustado que también hubiera estado libre, pero por el tema del autobús de la afición que estuvieron hablando, al final no serían las cosas, pero bueno, intentaremos que gracias a Dios estemos en la segunda eliminatoria y venga ella también con nosotros. Bueno, pues vamos a ver imágenes ya de lo sucedido en el partido. Compañeros, empezamos a ver ya las imágenes, por favor, dadle al play. Parece que te cuesta trabajito darle al play hoy, ¿eh? Esta cosita difícil. Bueno, pues ahí está. Esa era la imagen, la de Juanmi Becerra calentando. Recién pelado, no, lo siguiente. Se había quedado sin un pelo, pero bueno. Saltaron al campo los dos equipos con un ambiente, bueno, pues bonito, ¿verdad? Porque es una afición respetuosa. Gente que anima a su equipo. Sí, dentro de lo que cabe no hubo ningún problema, ni nada por decir. Una cosa que me gustaría preguntarle, ¿no? ¿Durante el partido no tuvieron muchas de confusiones a la hora del color de la camiseta? Porque es una de las cosas que estuve comentando con quien vi el partido, ¿no? Que los dos equipos a raya, tú lo ves así, el tono azul y el tono verde, ¿no? Pero cuando tú vas en una carrera en velocidad, hay veces que las rayas te pueden hacer, aunque luego no hubo pases así tonto de decir que la doy al contrario. Yo en ningún momento... tuve problema, ¿no? Yo tampoco. Bueno, pues arrancó el partido y arrancó con los nervios propios, con las imprecisiones propias de dos equipos que sabían de la importancia de mantener en principio el marcador a cero y sobre todo no encajar gol. Las primeras oportunidades, escarceos, más que oportunidades, fueron para el equipo local, que en la primera mitad se prodigó poco, pero algo más que en la segunda sí se prodigó, aunque la ocasión más clara que tuvieron fue ya casi las posteriores del encuentro. Donde bueno, pues tuvieron esa ocasión a la salida de la falta lateral que a punto estuvo de... Pero en línea pita fuera huevo en esa acción. Estaba invalidada, ¿no? Pitó fuera huevo en esa acción. Poco a poco, bueno, pues se fueron apaciguando los ánimos, aunque ya digo que se veía que en la primera parte poco fútbol y pocas ocasiones. Un saluquiño más desdibujado de lo habitual, pero no exento pues de intentar hacer su juego, de tener la pelota e intentar llegar. Este tipo de entradas son los que yo te venía comentando antes, ¿no? Lo que me comenté con ellos, un equipo rocoso, un equipo duro, un equipo que mete el pie, pero el pie, el codo, los brazos lo mete todo, ¿no? Un equipo que es grandote, pero cuando van a rascar, van de verdad. Esta quizás la ocasión más clara de la primera mitad, con ese balón lateral que se pasea por delante de la portería de Ismael. Alguna que otra imprecisión en la zona ancha costó esta, por ejemplo, amarilla a Pelón. Lo viste bien, ¿no? La primera, ¿eh? Fue la primera que hiciste. Bueno, y hacía falta darle más. Sí, ya con esa... El Mister lo estuvo comentando, porque dieron dos o tres patadillas fuertes y no le sacaron ninguna tarjeta. Y la primera que dimos nosotros fue tarjeta amarilla. La verdad es que el campo está en un lugar idílico, ¿eh? Es precioso. Este campo va a ser bonito cuando esté la grada esa, ¿eh? Sí. Es que desde donde están los espectadores atrás a lo que es el campo, ahí va la grada. Este campo va a ser muy bonito cuando esté, lo que pasa es que está donde... Bueno, tampoco tiene mucha demanda de público porque por lo que cuentan... Sí, pero la... ¿A que está el 10% de la población? ¿Un 6, hay un 7%? Hay muchas personas que no son de venían de la capital. De la bueno, ¿un 5%, Antonio? Bueno, un 5%. 8.000 personas en el campo. Había 8.000 personas en la población y habría 700, 500. 800 personas. Sí. O sea, podría haber un 10%, ¿no? Vamos a ponerle que sea un 7%. Sí. Si el saluqueño tuviera un 7% de la población... Serían eso. ¿Cuántos serían? 5.000 personas en el campo. Pues lo que bueno, pues estamos ya en la segunda mitad. Vamos a comentar las imágenes del partido, que es lo que estamos viendo, con Carri, el balón de Ezequiel y el cabezazo es ahora de Juanmi, se pasea. ¿Está ahí Antonio Jesús en el campo? Sí, ahí estaba yo. Sí, estabas, entraste en... El segundo tiempo, minuto 65. No, en el minuto 10 de la segunda parte, 55. Ocasiones para el saluqueño, posesión para el saluqueño,
como esta jugada, ahí estamos en la que triangulan Marc, Cristian y Marc de nuevo, la pelota salió a córner. Empezaban a asociarse los jugadores de sanluqueño, mientras que el equipo rival, a balón parado, esperaba su única oportunidad, la que vendría, como ya digo, casi casi finalizando el encuentro. Algún que otro acercamiento, pero con la defensa tan expeditiva del Atleti, era claro que no íbamos a pasar muchos apuros en el partido. Esta es otra de las jugadas importantes, el lanzamiento al palo de Marc. El zapatazo de Marc y sobre todo la segunda de Sergio. Un poco muerto y no pudo... Que podía haber controlado perfectamente, ¿eh? Claro. Si os fijáis, mira. Esta de Marc ya mereció premio, ¿eh? Sí. Porque es que la ve, ¿eh? Es que la ve. Y esta, ahí podía haber controlado y podía haberla... En ese momento se te pasa. Está muy mal situado. Pero el sanluqueño no se amilanó, al contrario, se vino arriba. Con Alberto Jiménez en el campo tuvimos más profundidad por esta banda, por la izquierda. Pero fue Cristian el que aquí habilita la entrada de Sergio Iglesias y su pase, aquí inexplicablemente, es Marc el que lo despeja. Esta es la jugada del partido, Antonio. Esta es la jugada del partido. Ahí, es que la pelota que le pasa al portero. Le pega el bote y lo circula por encima de la bote. Le pega luego en las espinillas y va en la dirección contraria a la que él quiere. Va al portero otra vez. Es que lo intenta y nunca le va a salir. Esas son de las jugadas que. Pasa una vez de 100. Que te da en el culete y entra. Y hoy. Y ese día no entró. Pues no quiso entrar. A partir de ahí, el partido entra en una dinámica en la que los parones continuos hacen que se corte el ritmo. Y al sanluqueño le viene mal ese parón. Se queda el conjunto local con la... Esta falta es la que va a provocar la jugada, la tarjeta, que no sé qué ocurre aquí. Porque... Ahí no ocurrió nada. Esa falta la pitó y mira cómo quedamos todos diciendo. Y aquí, en el segundo palo, el remate solo se marcha desviado. De ahí al final del encuentro, poco más, aunque el sanluqueño era el que tenía... el control del esférico y el que lo intentaba por todas las maneras posibles. El atrincheramiento final del conjunto rival, unido, como ya digo, a los parones continuos, nos llevó hasta el minuto 93 sin que pudiera ocurrir nada más. ¿Tú crees que este equipo va a hacer aquí algo, Antonio? Bueno, esto es fútbol, ¿no? Yendo con el resultado 0-0, ellos van a estar bien. Ellos han visto ya... Por lo menos han intuido lo que nosotros en la segunda parte les habíamos enseñado, ¿no? De que somos un equipo que vamos a campo abierto y vamos a tumba abierta al ataque. Y que no es que hasta que no terminemos con el gol, pues no vamos a parar. Algunos aficionados fueron, ¿eh? Ellos ahí animando a sanluqueño. Ellos van a intentar, cuando el físico te falta, ellos van a intentar de que los parones sean continuos, cortar el ritmo. Y, aunque yo digo que mientras que vayamos 0-0, seguimos jugando. Bueno, lo importante es que el sanluqueño depende de sí mismo. Es una eliminatoria de 180 minutos. Nadie dijo que esto fuera a ser fácil. Pero a poco que este equipo le ponga la intensidad y el ritmo con el que solís jugar en casa, físicamente a este equipo riojano le va a costar. Le va a costar bastante trabajo seguiros. Hombre, tenemos que tener en cuenta que desde el primer minuto tenemos que hacer el tope hasta el final y también mirándonos siempre en nuestra portería. Que hay que mantenerla tal como está y de ahí adelante a ver lo que pasa. Importantísimo, Antonio, la afición. Hombre, claro, la afición. No nos puede fallar a estas alturas, ¿eh? Nosotros sí, ponemos todo lo que tenemos en nuestras carnes, pero lo más importante es eso, que venga la afición, es la que nos da la fuerza y nos da todo, porque si en algún momento del partido estábamos un poco más bajos, ellos son los que nos levantan y los que nos llevan arriba. Uh-huh. Y para nosotros es súper importante ver el Palma lleno y la ilusión, ¿no?, de todas las personas. Domingo 11:30, hay toros, hay corpus, hay feria. 9:30, ¿no, Antonio? Sí, 9:30 dicho. 11:30 dicho. No, 9:30. 9:30. Sí. Esperemos que haya hueco para ir a ver al Atleti, ¿no? Sí, no, el que va a los toros, que de hecho... Yo creo que usted irá. Yo no. ¿No? Yo sí voy ahí. No, yo no le voy a fallar ni a mi amigo Carmelo ni voy a fallar. Baja el micrófono, Rafael. No voy a estoy cantando, ¿no? Sí. No voy a fallar ni a Carmelo ni tampoco voy a dejar de ir a ver al sanluqueño. Y yo creo que el corpus sale a las 7:30, a las 8:00.
¿no? Que vaya a ver el cuerpo, vamos, no creo que todos los niños de San Lucas hayan hecho la comunión. La afición no va a fallar, Antonio. La gente tiene muchas ganas de ver al saluqueño ya una vez que se ha clasificado, ¿eh? Dejó un poco así de ir, pero muy poco. Yo espero un palmar ambientado. Hombre, lo cierto es que la retransmisión del pasado sábado la siguieron muchos, pero que muchos aficionados, no solamente de San Lucas, nos consta que de todas las poblaciones del entorno estuvieron muy pendientes al partido, a la pequeña pantalla a través de Costa Noreste Televisión, y me imagino que vosotros han llegado mensajes de un montón de aficionados, de amigos que os han visto y que, bueno, que van a estar el domingo con vosotros en el campo, ¿no? Hombre, nosotros lo sabíamos, que iba a haber mucha gente atenta a nosotros, y la verdad que desde aquí yo lo digo, que deben de estar todo el mundo allí en el Palmar, porque con ellos siempre somos uno más. La presión, salir a un campo en el que va a haber mucha gente, y eso le va a pesar a un equipo que también les pesó. Al final, que hubiera tanta gente en su campo les pesó a ellos, porque no están acostumbrados a que haya tanto público en un campo. Si eso, ese público lo multiplicas por dos o por tres, que será lo normal, que hayan 2.000, 2.500 personas viendo el partido el domingo en el Palmar, pues eso se tiene que notar, Álvaro. A ver, yo ya te digo que este equipo allí ha hecho su partido, se han defendido con sus armas lo buenamente que han podido, pero el equipo, nuestro equipo, yo creo que si puede es mejorar lo que hicimos allí. Y encima se va a ver aquí arropado con la afición y ante un equipo que no me gustaría estar en su pellejo. Bueno, pues nosotros vamos a liberar a los dos chicos, que les tengo que dar las gracias por estar a esta hora de la noche aquí en los estudios de Costa Noreste Televisión, que vinieron ayer de viaje, que hoy han entrenado y que se han venido para el plató para estar con todos nosotros. Nosotros vamos a, con Álvaro nos vamos a quedar un ratito más para escuchar a los entrenadores, pero a los dos les doy las gracias por haber estado aquí y mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Hasta el próximo partido. Nosotros nos vamos a quedar con el entrenador del equipo local, que reconocía de una manera abierta pues la debilidad de su equipo. Y es que, bueno, en La Rioja, en el grupo 16, solo se compite contra 4 o 5 equipos y la mayor parte de los encuentros en el minuto 60 está liquidado. Eso hace que tu nivel de exigencia no pueda ser el mismo que el de estos chicos que han llegado hasta el último partido pues compitiendo a hierro y jugando a un ritmo frenético. Escuchamos al míster. Bueno, valoración del empate a cero. Bueno, creo que ha habido dos partes, una para cada equipo. Sobre todo la primera, nosotros hemos tenido mucha más presencia en campo contrario. Creo que en la segunda, sobre todo los primeros 15 minutos, nos ha pesado un poco el partido y ellos han tenido sus opciones. Ninguno de los dos hemos acertado. Luego al final tenemos una situación de gol muy típica de aquí, ¿no? De últimos minutos, de cabeza, segundo palo, y tampoco lo hacemos. Y bueno, pues al final 0-0 yo creo que es justo, no, ninguno lo hemos acertado. 0-0, bueno, pues lo daremos por bueno. Ventaja, que nos tienen que ganar, ¿eh? Nos tienen que ganar, y entonces pues tendremos que jugar nuestras armas para intentar hacer un gol o dos, los que hagan falta, para intentar pasar. ¿Te esperabas un saluqueño como el que has visto? Sí, la verdad que sí, porque bueno, a día de hoy en el siglo XXI pues secretos pocos, ¿no? Entonces los teníamos vistos, sabíamos qué equipo que era. Era un equipo muy competitivo, muy aguerrido atrás y con mucha calidad adelante, con un punta trabajador y a la vez con mucha calidad, y que teníamos que hacer unas vigilancias muy buenas, y creo que la verdad el partido por nuestra parte ha sido bastante, bastante sensato, bastante bien competido, y bueno, dentro de la línea queríamos llevar. Mister, hay algo que me llama la atención. Hemos visto muchos problemas físicos en muchos de tus jugadores. ¿Qué ha pasado ahí? Pues sinceramente no sé, creo que hemos pagado un poquito el ímpetu, ¿no? Las ganas, el ver esto lleno y querer correr mucho más de lo que igual necesitábamos al principio. Pero bueno, eso no ha pasado nunca. También es verdad que los partidos que estamos acostumbrados a jugar no son de este ritmo, y partidos de estos, y en la competición que el sanluqueño juega, que la tercera andaluza, pues son más habituales. Aquí pues los rivales de media tabla para abajo prácticamente se juegan a 50 minutos, 60 minutos el partido, porque ya está generalmente ganado, y entonces eso nos ha podido perjudicar. Pero bueno, recuperar a la gente, estirar bien, poner hielo, poner cariño, y la semana que viene seguro que están a tope. Al equipo no se le puede pedir nada más, ¿no?, en cuanto a actitud. No, en cuanto a actitud, ni en cuanto a acierto, ni en cuanto a nada. Estos chicos siempre han dado todo lo que tienen. Pueden acertar, pueden equivocarse, porque la mayoría de ellos son muy jóvenes, pero lo que te decía ayer, ¿no? Fe ciega en esta plantilla, y seguro
que para que nos ganen allí van a tener que correr mucho. Muchas gracias, Michel. Bueno, pues el técnico del Nazara, que lo reconoce abiertamente, Álvaro, ¿no le llega el físico para más de 50-60 minutos a un nivel competitivo? Que yo creo que no tenía ni que explicarlo, ¿no? Yo creo que todo lo vimos, de que en el partido de minutos 60 ya había jugadores que estaban haciendo estiramiento e incluso el bueno de Manolo Marín pues lo iba cantando en la retransmisión, ¿no? Uh-huh. Y de aquí también mandarle un saludo al amigo Jesús, que estuvo fenomenal, ¿no? Aparte de la colaboración que ha estado haciendo y que me alegro de, de verlo tantísimos años después, ¿no? No ha cambiado, pues, no ha cambiado, sigue igual, tío. Para que tú veas que sigue el tío igual. No hay más que por bien no venga, ¿no? No, no, está claro, ¿no? Hemos descubierto también, a un comentarista. También estuvimos hablando, viendo al amigo Monge, estaba por allí, ¿no? Pero que vamos, que el entrenador fue claro, ¿no? Yo creo que este equipo, cuando lo metas aquí en el Palmar, después del el asentamiento que ha hecho ya de lo que es la eliminatoria del sanluqueño, ya no cogerlo de sorpresa, ya haber jugado 90 minutos con un tipo de jugadores que ya medio lo conocen, de haberse enfrentado a ellos, ya te lo comenté antes, ¿no? Me gustaría estar en el pellejo de ellos porque sanluqueño va a salir con ganas, tiene la afición a favor, también están con, como he dicho, a los dos un poquito con la sangre en los ojos, ¿no? De haberse venido para acá con un 0-1, un 0-2 y haberse venido con un empate y encima el entrenador, no sé si lo diría de para animar a lo suyo, ¿no? De decir que aquí nos tienen que ganar, allí nos tienen que ganar. Sí, es lo que vamos a hacer, ganarte. Es lo que vamos a hacer yo creo que... No te tires farole, que es lo que vamos a hacer. Te vamos a ganar aquí y no hay más hecho. Lo que sí es cierto es que no se puede subestimar al rival. Ya hemos visto que es un equipo que es capaz, que tiene sus armas y que sabe utilizarlas bien. Que lo que hemos venido viendo del sanluqueño durante toda la temporada, si el sanluqueño se pone en mono de trabajo y cumple con su guión y hace de Atlético Sanluqueño, es un equipo duro, rocoso, peleón, pegajoso, que tiene gol, que tiene pegada y que le puede ganar a cualquiera. A mí, después de ver la primera tanda de la eliminatoria de del grupo décimo, si no fuera porque Córdoba tiene la segunda oportunidad de reengancharse, la verdad es que los tres primeros espadas, San Fernando, Alcalá y Córdoba, lo tienen. Hombre, difícil, ¿eh? El Alcalá ha ganado en su campo, ¿no? Ha cogido, ha cumplido, sí, ha ganado 2-1. Ha marcado un gol. Sí, pero ahí es lo que te digo, ¿no? Tú analizas bien los cuatro resultados de los equipos y el que prácticamente lo tiene mejor es el sanluqueño, ¿no? Porque es que los otros tres han jugado en casa y el sanluqueño juega afuera, el sanluqueño ha empatado. Los otros tres han recibido goles, incluso hasta el Córdoba ha recibido dos. Uno ha empatado y el otro ha ganado, pero ha recibido un gol, o sea que con un 1-0 está eliminado. Yo creo que ahora mismo Alcalá y Sanluqueño son los que tienen mejores opciones de pase, aunque el Córdoba, como tú bien dices, tiene una segunda opción de reengancharse como primer. Sí, igual que nosotros nos pasó, ¿no? Cuando tuvimos la eliminatoria con el Prat, que quedamos. Es que una eliminatoria muy similar, porque Prat y Sanluqueño en ese momento eran quizás los más temidos. Lorca y Córdoba, eso. Los dos equipos más temidos. Junto con el Prat de nuevo, que le metió 3-1 a su rival y tiene pie y medio en No, es que, yo te digo a ti que de esa eliminatoria, uno va a ascender y el otro en las eliminatorias de Liguilla, si no va a ascender, va a estar como el Sanluqueño el año pasado, a punto de un gol o lo va a conseguir en la última eliminatoria. Son dos equipos fuertes que han cuadrado y. Y esa es la bolita caliente del bombo. Hombre, que no hay bola caliente en el bombo. Que va, hombre. No sea mal pensado, hombre. Que va. Bueno, lo cierto es que estamos ante una bonita eliminatoria, una primera eliminatoria que, bueno, pues que va a tener su cosita en el Palmar, que no está resuelta, pero que pinta bien para el sanluqueño, que, vuelvo a decir, no nos confiemos porque las confianzas son malas consejeras. Aquí está el rabo todo es toro y habrá que lidiar al toro en condiciones el próximo domingo. Y bueno, sin menospreciar a nadie, el sanluqueño, bajo mi punto de vista, es favorito. Pero hay que jugar el partido y hay que salir a ser el sanluqueño. El sanluqueño, si es el sanluqueño, pasa a la eliminatoria. Si no lo es, ya entramos en el terreno de las hipótesis. Tú lo has dicho bien claro, Antonio. Si el sanluqueño es el sanluqueño, aquí no hay nada que temer. Uh-huh. Yo, según lo dicho, este equipo es un poquito carente de fuerza arriba, que oye, que lo mismo que estamos hablando ahora, Antonio, estamos hablando el lunes o el martes que viene y nos han cogido y nos han hecho un roto, pero
Yo por lo que he visto, es más, es que en la segunda parte del partido incluso hasta cambiaron la forma de jugar. Cuando nosotros teníamos por referencia un equipo que era como el Sanluqueño, de juego, que jugaba... ¿En la primera parte? Sí, bueno, pero la primera parte fue más de tanteo, como tú bien dijiste antes, ¿no? Se estaban conociendo, se estaban colocando, una primera parte casi tirada en colocación. Una vez que ya el Sanluqueño fue el Sanluqueño, ellos fueron más reacios a tocar la pelota para intentar de que el Sanluqueño no pudiera hacer su juego. Su juego quiere decir que cuando pierde la pelota hace la presión, ¿no? Entonces ellos jugaron con un fútbol más directo, ¿no? Ahí cogían la pelota al central, que en un principio se preveía que era el más lento, el más torpe, y sin embargo era un pedazo de central. Además, salvó el equipo en un par de ocasiones. Era el que hacía un saque directo al centro del campo o incluso pasándolo, llegándolo a tres cuartos de campo para hacer una prolongación de cabeza, o incluso observa que hay jugadas que llegan hasta tocar la pelota con la cabeza hasta tres, cuatro y cinco veces, ¿no? Que el Sanluqueño despeja, o sea, que el juego aéreo es lo que ellos se basaron por su corpulencia y por su poderío físico. Pero su poderío físico, que como bien vimos, ¿no?, le duró hasta el minuto 55-60, ahí ya se desinflaron, ya entró en el campo el mago Antonio Jesús, ya empezó a colocar las pelotas tres cuartos de campo con opciones, entró el amigo Alberto Jiménez, le dio la velocidad o la profundidad que ya cogía al defensa, al cuatro este que rasca bien, estaba los chaval rascando bien. Se lo llevaban velocidad y ellos vieron de que a partir de ahí o lo paraban haciendo falta y ya era cuestión de que había un segundo partido y la chajeta, ¿no? Entonces ellos se atrincheraron atrás y vamos, tú puedes ver el partido perfectamente que es como el Sevilla ayer, ¿no? Sevilla ayer, el físico y el desgaste que tuvo con el Liverpool el miércoles, lo pagó caro ayer. Sí. Y era el minuto 60 de partido y con el Barcelona con uno menos tenían una línea de 5 y de 4 al borde del área intentando más defenderse que atacar, ¿no? Sí. Pues lo que le pasó al Nasara, y esperemos que aquí pues no tenga ni opciones. Porque en el momento que tengan un gol en contra, este equipo se muere. Pues sí. Bueno, pues vamos a escuchar al míster, a José Pérez Herrera. Les pedimos disculpas por la ubicación de la improvisada sala de prensa. Estamos en directo, no nos podíamos mover. Yo quiero agradecer a los compañeros que trabajaron allí intensamente para que tuviéramos esa señal y que pudiéramos llevarla en directo ese partido. Porque la verdad es que hicimos felices a muchos aficionados, a mucha gente que... Bueno, porque soñaba con ver a su equipo en la tele, en directo, en Logroño, y que lo pudieron ver, ¿no? Gracias a esta casa y gracias al esfuerzo personal de muchos compañeros que bueno, pues pusieron lo mejor de sí para cumplir con ese compromiso. Vamos a escuchar al míster y luego entramos ya a la recta final. ¿Cómo valoras el empate? Bueno, dentro de lo que cabe yo creo que es positivo, ¿no? Después de que hemos visto un partido yo creo un tanto igualado, una parte para cada equipo, era la que ellos, como esperábamos nosotros, iban a apretar durante la primera parte, y bueno, así ha sido, y han tenido varias ocasiones de gol, y bueno, y en la segunda nosotros nos hemos asentado más en el campo, hemos hecho el juego que nos caracteriza, y hemos tenido, bueno, pues dos jugadas, principalmente acciones de gol, de fallarla prácticamente bajo de los palos, ¿no? Así que nada, yo creo que igualado el partido, empate justo, y yo creo que bueno, que nosotros nos obliga a ganar el partido en casa para pasar a la eliminatoria, pero bueno, nos hemos perdido y algo positivo. Mister, ¿se podría decir que ha llegado a perdonar el Sanluqueño en este partido? Bueno, si lo miramos por la segunda parte, pues sí, ¿no? Hemos tenido ese tiro al palo de Mar y después el rechace, que sin portero ha salido, se le va arriba, y después la del pase de la muerte que de Sergio Iglesias a Mar, y este pues le bota el balón y no acierta en empujarla ya cuando el portero estaba batido. Bueno, son acciones del fútbol que se dan a veces, y hoy nos ha tocado a nosotros que nos caiga en contra y nada. Intentaremos pues arreglarlo en casa, que tenemos posibilidades de hacerlo y tenemos que trabajar para ello. ¿Era el Nasara lo que esperabais? Sí, yo creo que me esperaba aquí un partido intenso, un partido ante un equipo muy aguerrido, un juego directo, aunque esperaba también que tocara un poco más balón en su campo y que intentaran proponer algún juego más combinativo a veces, pero bueno, en definitiva yo creo que sí me esperaba este equipo, sobre todo la primera parte, que ha sido intenso, competitivo, y nos ha puesto las cosas bastante difíciles. ¿Y a los tuyos, míster, cómo los has visto? Bueno, creo que nos ha pesado un poco la inexperiencia que hablamos de que para muchos era el primer partido de fase de ascenso
tenía muchos chavales que estaban jóvenes, que era su primera eliminatoria en su vida deportiva, y quizás pues nos ha engarrotado un poco esos primeros 45 minutos, pero bueno, yo creo que lo hemos arreglado en la segunda parte, donde lo hemos dicho que se tienen que soltar, que tienen que ser ellos mismos, que tienen que demostrar su fútbol aquí, aparte de la actitud, que estaba siendo buena, porque los chavales estaban dándolo todo, pero sí nos faltaba ese protagonismo o esa responsabilidad a la hora de tener el balón y de ser un poco, de asumir un poco más de riesgo. En la segunda parte lo hemos hecho. Hemos tenido el balón durante más tiempo, hemos ganado varias jugadas combinativas y hemos creado peligro, y yo creo que bueno, que yo lo he visto en general bien, y bueno, va a falta ponerle, digamos, pues refrendarlo en casa. ¿Y estás contento con el punto? Con el empate. Sí, ya he dicho antes que bueno, hay que valorar positivo que no hemos perdido. Lo que pasa es que bueno, es un empate que nos obliga a ganar en casa, porque el 0-0 nos lleva a los penaltis y un 1-1 no nos vale. Ni un 2-2, evidentemente, ni un empate por más goles. Así que nos obliga a ganar, pero bueno, es lo que también tenemos que hacer en casa, y es lo que hemos demostrado durante toda la temporada. Vale, muchas gracias, mister. Gracias a vosotros. Bueno, pues esa fue la comparecencia ante los medios de comunicación de José Pérez Herrera, el técnico del Atlético Sanluqueño. Esta semana, para ir ya finalizando, una semana de feria, una semana en la que tendremos, esperemos, al míster en el plató de la feria, donde vamos a realizar nuestro programa especial de feria. Y bueno, pues en principio el Sanluqueño entrenó hoy lunes, mañana martes también entrena, el miércoles descansa. Jueves y viernes serán las sesiones de entrenamiento previstas de cara a preparar ese partido del domingo a las 9:30 ante el Nashara. Álvaro, ¿nos vamos? Pues muy bien. Me da tranquilidad haber visto la entrevista del míster, aunque una vez que terminó el partido ya no vi las entrevistas, pero lo veo tranquilo, lo veo como que el trabajo que llevaban preparado se había cumplido, de que el primer round es lo que esperaban, y que en el segundo pues aquí lo esperaremos. Pues lo esperamos, con los brazos abiertos a todos ellos. Gracias, Álvaro. A ti, Antonio. Gracias, señoras y señores, a todos ustedes. Nosotros volvemos el viernes, pero desde nuestra caseta privada, la caseta de Costa Noreste de Televisión, la caseta de todos ustedes durante la feria. Estaremos en la caseta municipal de Sanlúcar de Barrameda para realizar nuestro programa desde allí, desde el Real de la Feria, con invitados y con la última hora de ese partidazo del domingo a las 9:30 en El Palmar. Gracias a todos por la atención prestada, y sigan disfrutando en compañía de Costa Noreste Televisión. ¡Feliz feria! ¡Hasta luego!